aquí me han pasado algunas familias que no necesariamente están en colectivo y que viendo lo que está sucediendo hoy están aquí, y entonces también dar esta lista, aparte de la lista inmensa que tenemos de todos los colectivos que están, de los 29 colectivos que están aquí presentes, que ya hemos dado algunos nombres, voy a nombrar otros tantos. José Antonio Jiménez, desaparecido en Temezcalapa, en el Estado de México. Raimundo Cabos Arenas, desaparecido en Tetela de Apizaco, en Tlaxcala. Hugo Arochi, que también fue desaparecido, no tenemos, pero él es un trabajador del SAT y también nos piden que justamente no han recibido apoyo a la familia por parte de las instituciones. Como sabemos aquí, los cientos de casos de familiares que no reciben apoyo ni de sus empresas, que muchos de ellos se encontraron en funciones. Pero bueno, aquí están las familias pidiendo justicia. Damos la palabra a María de Jesús Vázquez del Estado de México. Anda por aquí. Con la siguiente. María Guadalupe, de Colectivo de Familias Desaparecidas y Asesinadas en Chilpancingo. Buenas tardes a todos, hermanos, hermanas de dolor, madres valientes que han dejado todo en su hogar por venir a exigir a ese hijo, a esa hija desaparecidos, para exigir justicia, para exigir que ya no vuelva a caer otro familiar más. Mi nombre es María Guadalupe Rodríguez Narciso, del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo, Guerrero y el país. Reciban un saludo cordial del colectivo, uno de los tantos colectivos del Estado de Guerrero, porque el Estado de Guerrero es el Estado más bañado en sangre, que las autoridades no quieren reconocer ni quieren saber, y quieren resumir que en el Estado de Guerrero está todo en paz, que hay orden y paz, como siempre lo ha dicho nuestro gobernador Héctor Astudillo Flores, que ha hecho caso omiso a todo el dolor de nosotras, porque nos hemos paseado en las calles de Chilpancingo, hemos hecho plantones porque exigimos a nuestros hijos con vida, porque le exigimos justicia, porque exigimos alto la impunidad, porque ellos son los responsables de que esté sucediendo todo en este país y en todo el Estado de Guerrero y en todos los estados de la República. El gobierno es el responsable de todo, simple y sencillamente, porque no ha acatado los derechos humanos que todos y cada uno tenemos. Nos han violado nuestros derechos a la libertad, a la seguridad, a la vida y a todos los derechos humanos que en este momento se me escapan. Estamos aquí otra vez reunidos con todas estas madres guerreras, estas madres valientes que hemos dejado todo nuestro hogar. Hemos dejado a nuestros hijos, a nuestra casa, ese banquete que preparaban para hoy para nosotros, porque ese banquete no va a ser feliz, porque nos falta un hijo, porque en ese banquete está una silla vacía, que es de mi hijo, Josué Molina Rodríguez, abogado, postulante, que me dejó tres hijos y una esposa. Por eso estoy aquí, dando ese grito a nombre de mis compañeros de lucha del Estado de Guerrero, exigiendo a ese Enrique Peña Nieto que deje de tomarse la foto, porque es lo único que hace. Pero no hay garantía en nuestros derechos humanos, porque no hay atención a las víctimas. También quiero exigirle a la PGR
que dos años o tres años me negaron el acceso a la justicia. A esa fiscal de desaparición, Erendira Cruz Villegas, mi grito te va a llegar. ¿Dónde estás? Ahora no estás en PGR, pero sé que estás en Derechos Humanos Nacional. Y peor aún, tú no tienes calidad de ser humano para estar ahí haciéndote cuando estuviste para darnos justicia. ¡Nos negaste! Ahora son desaparecidas por buscar a su familia y por intentar tener una denuncia en PGR, porque en el Estado perdimos la confianza, porque la policía ministerial, municipal, estatal y todos los cuerpos del Estado coludidos con el crimen organizado. Por eso no tenemos confianza y emigramos a PGR. Están en plantones enfrente de esa PGR en varias ocasiones para que nos dieran el acceso a la justicia. ¿Y qué hemos recibido de PGR? ¿Qué hemos recibido? No hemos tenido atención porque mi hijo tiene denuncia ahí. Y no me han dado respuesta, aún pidiéndole el apoyo al Comisionado Nacional de Búsqueda. ¿A quién no le he pedido apoyo? ¿A quién no le he gritado mi dolor? ¿A quién? ¡A todo el mundo! Y no he tenido respuesta. Por eso yo estoy aquí, gritando, que me grito. El mundo, que en México hay corrupción, que nuestras autoridades son corruptas, que hay impunidad, que no hay justicia. Y no voy a cansar de dar este grito hasta que aparezca mi hijo, porque tengo tres nietos que cada que salgo y regreso me preguntan cuándo llegará mi padre, abuelita. ¿Y qué tengo que decirle a mis nietos? ¡Nada! No les puedo decir que vivimos en un país corrupto, en un país de autoridades indolentes que solamente se vinieron a enriquecer con todo los bienes de nuestra nación. Se vinieron a robar todo. Acabó este Peña Nieto con el petróleo, acabó con la electrificación, acabó de vender todo para enriquecer a ese grupo criminal que siempre ha estado y que se ha enriquecido con todo lo que nos corresponde como ciudadanos, que cada día estamos más pobres, que no hay justicia. Pero aquí estamos nuevamente las madres, con toda la dignidad y con toda la frente en alto, exigiendo a nuestros hijos y decirles que nunca nos van a llegar al precio, porque nuestros hijos no tienen precio. Nos arrancaron el corazón, nuestro corazón está sangrando, y no vamos a dejar de gritar hasta que encontremos justicia, porque vivos se los llevaron. Donde quiera que estés, hija.
sabes que te amo y que he expuesto mi vida para encontrarte, que ya no tengo miedo. ¿Qué miedo te puedo tener si me arrancaron en el corazón? Porque he recibido amenazas, porque he recibido de todo por levantar la voz. Pero quiero que sepan que no voy a desistir mientras tenga vida, porque no quiero ahora un nieto desaparecido, porque no quiero a otra familia desaparecida. Voy a seguir unida a todas estas madres, estas guerreras que me han mostrado su identidad y que me han enseñado a luchar. Y gracias por escucharme. ¡Están solas! ¡Están solas! ¡No están solas! ¡No están solas! Muchísimas gracias, porque en efecto la lucha no solo es de las madres, que son las que están en esta primera línea de búsqueda, sino hay cientos de niñas, de niños, de adolescentes y jóvenes que han perdido a sus padres, a sus madres, y que incluso justamente a quienes están con sus madres hay otros niños que no han tenido esa posibilidad de crecer en una infancia feliz. Ellos no tendrían por qué estar corriendo hoy aquí, pero desgraciadamente lo están, y aquí estamos para seguir haciendo visible esta, la dignidad de todas las madres. Voy rápidamente a pasar a hacer un pase de lista de las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez. María de los Ángeles Frank Martínez, Rebeca Covarrubias, voy a decir todos, y perdón. Verónica Muñoz Andrade, Elena Guardiana Cintal, Silvia Arce, Azucena Martínez Pérez, Celina Uribe Vázquez, María de Jesús Sandoval González, María de los Ángeles Rodríguez Rojas, Erika Yulice Guerrero Herrera, Celina Cortés Flores, Claudia Antonia Núñez Gómez, Claudia Yared Macías Galindo, Cintia Yacabet Castañeda Alvarado, Brenda Araceli Ramírez Luna, Blanca Legaria Loera Ceballos, Griselda Morúa López, Esmeralda Castillo Rincón, Laura Patraca Veranza, Viviana Alejandra González Ríos, Fabiola Janet Valenzuela Banda, Talía Elizabeth Navarro Dávila, Perla Marisol Moreno Jurado, Gabriela Espinosa Ibarra, Claudia Soto Castro, Diana Rocío Ramírez Hernández, Brenda Cristal Castro, Diana Rocío Ramírez Hernández, María de la Luz Hernández Cardón, Janet Paola Soto Betancourt, Marisela González Vargas, Fabiola Alejandra Ibarra Chavarría, Patricia Yasmín Ibarra Podaca, Brenda Cecilia Martínez Gutiérrez, Grisel Paola Ventura Rosas, Jessica Ivón Padilla Cuellar, Liliana Trujillo González, Jocelyn Calderón Reyes, Mónica Alejandra Guevara Salazar, Michelle Peraza Ramos, Leslie Saraí Mendoza Soto, Yasmín Solís y Fuentes, Lisbeth Citlali Murillo Rentería, Nicolasa Cigarroa Limones, Naomi Gabriela Cisneros Gallardo, Tania Ivonne Lee Siberio Espino, Sandra Ivonne Gámez Aguilar, Alejandra Arambulo Díaz, Carla Judith Martel Guzmán, presentes ahora y siempre, porque vivas se las llevaron, vivas las queremos.